hora de las mascotitas, ¿verdad? Efectivamente, y nos encontramos con el doctor Boris Ortiz, él es médico veterinario, y vamos a hablar sobre estos parásitos tan molestosos que son para nuestras mascotitas, como son las benditas garrapatas. No, doctor, no son benditas. Bienvenido. No, es que no quiero decir las malditas. Las insoportables garrapatas. Por favor, doctor, ayúdenos. ¿Qué hacemos con estas? Bueno, primero agradecerles por la invitación. Una vez más, gracias. Por favor, Marcelo, por favor. Berito. Gracias por la invitación y vamos a hablar de un tema muy, muy importante que digo yo siempre que es el pan nuestro de cada día, las garrapatas, porque es un problema que tenemos a diario, estos hemoparásitos que son los que afectan a nuestras mascotas. Y por más que tengamos cuidado con nuestras mascotas, la limpieza adecuada, por más que vivan en el séptimo piso y no estén en contacto con nada, donde existan garrapatas, va a haber una garrapata. Sí, hay un pensamiento erróneo de que no, en mi casa no hay garrapatas, no, que en mi patio no hay garrapatas. La verdad que las garrapatas... Porque fumigamos, porque arreglamos. No, no existe eso, porque uno está en la calle. Y la mayoría de las garrapatas vienen a nuestros hogares en los zapatos. Uy, Dios mío. Ah, mira tú. Uno va caminando por cualquier lugar y una garrapata uno lo va llevando en el zapato, llega a la casa y se saca los zapatos. Y entras y a esa la casa, garrapata claro. entró a su hogar. Después de unos días, esa garrapata está caminando por la sala, por el comedor, viene la mascotita y la agarra a su perrito. O si tenemos jardines en casa también, ¿no? Exacto. La otra que sí es un problema bien grande es los jardines. Yo siempre les recomiendo a todos mis clientes que fumiguen su jardín. ¿Por qué? Porque normalmente en la tierra de sembrado es el lugar donde... hay la mayor proliferación de garrapatas. Entonces, siempre que hacen cambio de tierra de sembrado, cambio de jardines, de plantas, de todo, ahí hay garrapatas. Y sabes que eso me preocupa muchísimo, Boris, te digo porque yo tengo una cachorrita ahora que tiene ya 4 meses. Está famosa tu cachorra en Instagram. Sí. Bueno, Marcelo es un amante de las mascotas, no sabes todo lo que es. Sí, yo lo estoy viendo en Instagram, el videito de la mascota. ¿Cómo se llama? Tina. Y es que sabes que, imagínate que ella sale y lo primero que hace es se mete al jardín y yo la saco y la castigo. No, sal de ahí. Pero mira, está súper cuidada. Pero el problema es que estas garrapatitas te llevan a una enfermedad que puede ser mortal. De eso se salvó mi perrita. Yo tengo un schnauzer y efectivamente le picó una garrapata infectada y casi se muere mi perrita. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos que ver las vías de contagio. Entonces, eso es una de las vías en las que estoy hablando. El jardín en la tierra sembrada. Jardín, tierra sembrada, la gente que normalmente lleva sus mascotas a la playa, en la arena. Acuérdense que en la arena vienen todos los perritos que tienen garrapatas y pulgas, van dejando en la arena. Viene uno, entra a la playa con su perrito y ya se contagió. Y cuando lo sacas a pasear es inevitable. Esa es la, los perritos también tienen que salir a caminar. Correcto. Ese es el otro método de contagio, que es siempre en los paseos. Cuando vas a los jardines, cuando sacas a tu perrito a correr, a caminar a los jardines, lo que sea. Acuérdense, nosotros podemos tener protegido nuestro ambiente, podemos tener protegido toda la parte zoonótica nuestra, pero la parte externa, jardines, playa, arena, siempre nosotros tenemos que controlar. ¿Cómo? ¿Y otros perritos, entre perritos también se pueden contagiar? Entre perritos también. Boris, te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué? Ahora, digamos que nosotros queremos prevenir que en el jardín porque salgamos a pasear o porque tiene contacto con otros perros, nuestra mascota tenga garrapatas. ¿Qué tenemos que echarles? ¿Hay unas pipetas? ¿Hay un spray? ¿Hay un talco? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso les iba a decir. O sea, miren... antes era un tabú que sí que la famosa vacuna para las garrapatas, eso en realidad no existe. No existe vacuna para las garrapatas. Lo que existe es métodos de control, en los cuales tenemos pipetas, que es un líquido que se pone en la cruz del lomo. La he usado. Okay. Tenemos pastillas. Esas las estoy usando. ¿Y qué que tal, son y qué tan excelentes? Excelentes. Y tercero, tenemos sprays. También tenemos los famosos collares. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos muchos, muchos mecanismos de protección que nos pueden servir para proteger la mascota durante 30 días. Okay. ¿Esas pastillas no tienen efectos secundarios? Residuales ni nada, no tienen ningún efecto porque justamente tratan de actuar en la capa grasa del animal, que es exactamente donde chupa sangre las garrapatas o las pulgas. Y las pulgas es otro problema muy, muy controversial y muy común, como le decía Marcelo. ¿Qué es lo que lo tenemos? Lo tenemos en los gatos.
Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablaremos de las pulgas en los gatos en otro segmento. Exactamente. Porque ese es un tema para ampliarlo también. Sí. Efectivamente, Boris, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Pero cuéntanos, gracias. ¿Cómo te podemos localizar? Nosotros estamos ubicados en la Clínica Veterinaria Entre Caninos. Estamos ubicados en el kilómetro 5.5, vía San Borondón. Vía San Borondón. Estamos en el Centro Comercial Plaza Navona, local A102. Nuestro número de teléfono es el 370-5777 y el celular 09-7200-333. Nos pueden seguir en nuestra página de Instagram como arroba clínica veterinaria Entre Caninos y en Facebook como Entre Caninos. Solamente te faltó poner tus números de cédula. Vamos a la pausa y ya regresamos. Chao.